Ana, ¿cuándo vas a ordenar tus cosas? ¿Lo coges? Hola, soy Fernando Sastre. Deja tu mensaje después de oír la señal. Fernando, soy Laura. Ya tienes el billete. Sales mañana a primera hora. Te lo dejo en la mesa del despacho. Yo me voy a Milán a ver Género. Ya nos veremos cuando vuelva. Un beso. Hola, soy Fernando Sastre. Deja tu mensaje después de oír la señal. Ana, ¿quieres cogerlo? ¿Mónica? ¿Señora de Sastre? Todavía no. Pero ya te queda poco, ¿eh? Ha llamado tu secretaria. Ya lo he oído. Y acuérdate que esta noche me hacen la despedida a mis amigas. Sí, pero no vengas muy tarde, ¿eh? Ya sabes que me voy de viaje 4 días. Y antes me quiero despedir de ti. Vale. ¿Decías, Moni? Oye, acuérdate de traerme el collar de perlas, porque quiero ponerme ese vestido rojo que tú ya sabes. Vale. Nos vemos en la tienda. Chao. O te lo tiras tú, me lo tiro yo. Te lo dejo para ti. A mí sus tíos cachos no me van. Ya sé los que te gustan a ti. Nena, qué pollón. Por los orgasmos fingidos y por los tíos buenos. Este es Fermín. Este mi capitán. Eso no es lo más importante. Es lo único. Ya te irás dando cuenta. Ya verás. ¿Me pones un chupito de whisky? ¿De qué hora es? Ana Ruiz. ¿Pero qué estás diciendo? Futura señora de Sastre. Y yo, de capitán. Vamos. Hola, Andrés. Señora de Sastre. Todavía no. Ah, no, todavía no. Estás preciosa, Ana. Dime una cosa. ¿Eres feliz? ¿Y a ti cómo te va? Bueno, aquí y allá haciendo fotos. ¿Oh? ¿Todavía te dedicas a eso? Sí. Debes de ser todo un profesional, ¿no? ¿Sabes una cosa? Tengo unas fotos que te hice en el instituto. ¿Aún las tienes? Sí, las guardé para hacerte chantaje algún día. Tú nunca me harías eso, ¿no?
tardes. Me tengo que ir. Sí. Oye, Ana, ¿quieres que te lleve a casa en mi moto? No, no hace falta, gracias. Cogeré un taxi con Mónica. ¿Qué, cariño? ¿Te lo has pasado bien? No he estado mal. Estupendo. Ya te llamaré. Vale. Hoy lunes 23 de agosto y con un calor asfixiante empezamos la semana con una petición muy especial. Mónica quiere dedicar esta canción a su capitán. Yo tengo un amigo como ese maní. No me digas, pues a ver si lo traes por aquí algún día. Bueno, no es exactamente igual, aunque sí tiene una pierna de plástico. Gracioso. ¿Tu amiga es siempre así o tiene hoy un mal día? Los tiene peores. ¿Qué haces aquí? Bueno, esto es una tienda de ropa, ¿no? Eso dicen. Nunca te han quedado bien. Ah, ¿no? Pruébate esta. Sigues usando la misma talla, ¿no? Claro. Ahora lo verás. Enseguida vuelvo.
Soy Fernando Sastre. Deja tu mensaje después de oír la señal. Ana, ¿dónde te metes que no te encuentro nunca? Llámame tú al móvil, ¿vale? Hola, futura señora Desastre. Recibí tu mensaje. Llego esta noche. Hola. Hombre, me tenías preocupada. ¿Dónde te habías metido? Vamos allá. Sí. ¿Quieres tomar algo? Bueno, un agua, por favor. Gracias. Tía, no te entiendo. Primero te lías con tu jefe, te casas. Porque te casas esta tarde, ¿te acuerdas? Luego desapareces 4 días y te lías con ese tío de la discoteca. Porque te has liado con él, ¿no? Estoy hecho un lío. Oh, ay, cuenta. ¿Es bueno en la cama? Ay, cómo eres. ¿Y tú decías que eso no era importante? No sé qué hacer. Yo creo que tienes que hacer caso a tus sentimientos. Me he dado cuenta estos días. He abandonado a Fermín. Era un plasta. Y estoy viviendo con el capitán. No. Sí. Y soy muy feliz. Soy yo. Hola, has llamado a casa de Fernando y Ana. Deja tu mensaje después de la señal.